Muy buenas noches a todos. Señor presidente del Cabildo, miembros de la Corporación Municipal, exalcalde Saavedra, exalcaldesa y senadora Luzardo, queridos vecinos, muy buenas noches y sean todos bienvenidos a la lectura del pregón de las fiestas de la Naval 2011. Les dirige la palabra a continuación el presidente de la Comisión de Fiestas de la Naval, don Francisco Peña. Gracias. Ilustrísimo señor alcalde, dignísimas autoridades, señor pregonero, señoras, señores, amigos todos, muy buenas noches. Esta noche nos encontramos aquí reunidos para la lectura de nuestro pregón y con él dar comienzo a la celebración de las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Luz, patrona general del puerto y alcaldesa mayor perpetua de Las Palmas de Gran Canaria. Como presidente y en nombre de la Comisión de Fiestas, agradecer a todas aquellas personas y empresas, comunidad parroquial, organismos oficiales, la colaboración que han tenido en nuestras fiestas. Un año más, los habitantes de la isleta vamos a tener la oportunidad de demostrar la hospitalidad que siempre nos ha caracterizado. Además, podremos unirnos a ese emocionante acto que incluimos en nuestro programa de fiestas con el título Una luz arde por la solidaridad entre los pueblos. Se efectuará un apagón general de la zona y se encenderán velas para mostrar que la isleta es solidaria. Esto será el próximo sábado, día 8, sobre las 8 de la tarde-noche. Deseo aprovechar este momento para agradecer a la concejala del distrito, doña Gloria Marrero Domínguez, por el esfuerzo que está haciendo junto con su equipo en este año de penuria para sacar adelante estas tan tradicionales fiestas. Como presidente de la Comisión de Fiestas, me ha cabido el honor de recoger este año, asimismo, la altísima distinción de la Medalla de Oro de la Ciudad, con la que la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha premiado el esfuerzo que esta Comisión de Fiestas, que presido, ha llevado desde años y siglos en sus distintas formaciones, haciendo para que las fiestas en honor a nuestra excelsa patrona, la Santísima Virgen de la Luz, así como el hecho histórico de Francis Drake, permanezca entre nosotros. Este honor, el de la medalla, quiero decir, deseo compartirlo con todos ustedes. Gracias. En este año de sacrificio, esta Comisión de Fiestas se ha visto obligada a suspender algunos de los actos destacados de las mismas. No obstante, es solo un paréntesis y me refiero precisamente a las galas que por su cuidado han caracterizado durante muchos años a nuestras fiestas patronales. De todas formas, hemos cuidado al máximo los diferentes actos que vamos a realizar a lo largo de las fiestas, deportes, festivales, actos infantiles, etc. Que unidos disfrutemos de estas fiestas con alegría sana, convivencia, paz y respeto. Gracias por su asistencia y que nos veamos en todos los actos de las fiestas de la Naval 2011. Muy buenas noches. Les dirige la palabra a continuación la concejala presidenta del distrito Isleta Puerto Guanarteme, doña Gloria Marrero Domínguez. Sí, buenas noches a todos. Bienvenidos, alcalde, autoridades, compañeros de la corporación. Es para mí un honor presidir este distrito en el que desde que he llegado me han demostrado todos los vecinos, los trabajadores, los ilusionados que son para todas las fiestas que se celebran aquí. En esta ocasión estamos hablando de una de las fiestas más importantes que tiene Las Palmas de Gran Canaria. Quiero felicitar a la comisión porque están haciendo un esfuerzo muy grande para, con los medios de los que disponen, poder hacer una fiesta digna y que no se echen de menos otras cosas que otros años sí se han podido celebrar.
felicitar al pregonero mayor, don Nicolás Ortega, que también ha puesto todos los medios que están en su mano para colaborar. Cada vez que la comisión se ha visto un poco en aprieto, él ha estado ahí respondiendo con todo lo que ha podido aportar desde su parte, ¿no? Desde la Federación de Empresarios y de sus propios negocios. Yo quería decir que en el programa de las fiestas, que ha salido un poco a última hora y con prisa, hay un par de errores, pequeños errores, como que el chapuzón es mañana jueves y el chapuzón es el viernes. Mañana jueves lo que tenemos es un encuentro folclórico llamado de las dos orillas en la Plaza de la Luz, en el que intervienen el grupo Los que no escarmientan y la parranda Heidelberg. Esto será mañana por la noche en la plaza. Y el chapuzón será a partir de las 8 de la tarde en la zona de la Puntilla, en el que espero que mis compañeros invitados a darse el chapuzón se mojen, nunca mejor dicho, y que sea un gran éxito, porque también se ha hecho un esfuerzo especial este año para darle la importancia que tiene a ese día. Tenemos otro pequeño error en el programa, y es que se habla de el encuentro folclórico Juan Rodríguez Doreste, que este año es su 25 aniversario, y se repite. Pero bueno, queremos que quede claro que el día 11 es cuando es este encuentro, y que cuando se repite la siguiente vez, esa tarde va a ser la tarde dedicada a nuestros mayores. Es un agasajo que se hace a nuestros mayores, y en el que este año además se va a invitar a todos los mayores de todos los 5 distritos. Bien, luego tenemos una sorpresa que nos hemos llevado hoy y que yo quiero compartir con todos ustedes, y es que vamos a tener la noche de los sancochos, que es la noche del viernes 14, la víspera de la romería. Vamos a tener la actuación especial de Manolo Vieira, que tras un paréntesis obligado por enfermedad, quiere comenzar de nuevo el trabajo y su reaparición artística en las fiestas de su barrio, en las fiestas de la Naval. Entonces lo hace de forma totalmente altruista, y es una manera más de dar ejemplo de la colaboración que pueden hacer los ciudadanos y los vecinos para que las fiestas estas tengan el esplendor que se merecen. Yo no quiero extenderme más, solamente darle las gracias a todos. Sé que hay muchísimos voluntarios colaborando tanto en la iglesia como con la comisión, y decirles que bueno, que estoy aquí para lo que haga falta, y que entre todos podemos sacar unas fiestas realmente bonitas, brillantes, y que a todos nos dejen satisfechos. Muchas gracias. Bien, para realizar una semblanza de nuestro pregonero, del pregonero de este año, don José Nicolás Ortega Ramos, vuelve a tomar la palabra el presidente de la Comisión de Fiestas, don Francisco Peña. Bueno, saben todos ustedes, por los diferentes medios de prensa, tanto hablados como escritos, quiero decir, televisión, radio, periódicos, etcétera, que este año se ha elegido nuestro pregonero mayor a una figura que hoy en día es muy importante en la isleta. Ahora yo les voy a hablar un poco de su semblanza o de su currículum, como ustedes quieran decirlo, y para nosotros es un honor que él haya accedido a efectuar este pregón. José Nicolás Ortega Ramos nace un 27 de enero de 1954 en Las Rosas de Carrizal. Es casado, con dos hijas y tres nietos. A la edad de 4 años se traslada con sus padres y 8 hermanos a Las Palmas de Gran Canaria, concretamente al barrio de Los Arapiles. Cursa estudios de EGB en el Colegio de Santa Catalina, y ya a los 14 años, a esta temprana edad, comienza a trabajar, siendo su primer empleo el de botones, en la que actualmente es su agencia de viajes de la calle Sagasta. En 1982, y en plena crisis, se le ofrece la explotación de un hotel en la calle Sagasta, donde posteriormente fija su residencia. A principios de la década de los 90,
abre en sociedad con su hermano, perdón, Carmelo, un restaurante grill en la zona de La Puntilla, lo conocemos todos, el restaurante Casa Carmelo, y crea además una empresa para la explotación de 3 barcos langostineros. Desde el año 2002 es presidente de la cadena de filiales de la Unión Deportiva Las Palmas, ostentando además en la actualidad la vicepresidencia de nuestro club amarillo, como todos, el Pío Pío, como todos decimos. Desde hace unos años asume la presidencia de la Asociación de Empresarios Puerto Canteras, que aglutina a un amplio número de empresarios y comerciantes, además de comunidades y asociaciones de vecinos. El único fin de la misma es trabajar por la dinamización, la mejora de imagen y calidad de vida en la zona, con el firme propósito de que Puerto Canteras vuelva a ser un referente turístico, dejando de ser la gran olvidada de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los mayores logros de la citada asociación y sus directivos es haber creado un plan director integral de recuperación de toda la zona que se ejecuta actualmente en su primera fase. Con un categórico convencimiento afirma que su involucración en este proyecto ha sido la manera de agradecer a la zona Puerto Canteras lo mucho que le ha dado a nivel personal y empresarial. Su firme apuesta por el crecimiento empresarial en la zona Puerto Canteras le ha llevado a regentar diferentes negocios en la misma, 2 agencias de viaje, 3 restaurantes y 3 locales de ocio. Este es un pequeño resumen, creo yo, de la vida personal y profesional de nuestro pregonero. No, sí, lo anuncias tú, vale. Muchas gracias, presidente. Pues bien, después de esta semblanza, con muchísimo gusto, tiene la palabra nuestro pregonero, don José Nicolás Ortega Ramos. Muy buenas noches, excelentísimo señor alcalde, autoridades civiles y militares, señoras, señores, familia, bienvenidos todos a esta nuestra fiesta de la Naval en honor a Nuestra Señora, la Virgen de la Luz, patrona general del puerto. Y alcaldesa mayor, gracias, de Las Palmas de Gran Canaria. En primer lugar, quisiera agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que hoy esté aquí en dándole el pregón. Para mí ha sido un alto honor, creo que inmerecido, pero bueno, así lo han creído y yo de verdad que estoy muy agradecido. Inicialmente me he puesto muy nervioso a recibir la noticia, evidentemente. Es un tema que no estoy habituado para ello, pero bueno, voy a intentar hacer lo mejor posible e intentar tranquilizarme un poquitín. Dicho esto, es en primer lugar que ya aquí don Francisco ya me pisó grandes rasgos la idea que tenía del pregón, ¿no? Ciertamente nací en el 54 ahí en la Rosa del Carrizal. Era una casa antigua unida a un almacén, y recuerdo tal día como ayer que cenábamos todos en casa, y de momento llovía mucho esa noche, y de buenas a primeras pues oímos una especie de terremoto, algo muy fuerte, y fue que se nos llenó la casa de polvo. Y salimos todos corriendo, toda la familia. Yo en aquel entonces tenía 4 años, pero lo recuerdo, repito, como si fuera ayer. Y salimos corriendo, y al mismo tiempo veíamos 2 boquetes enormes que habíamos visto en la pared, ¿no?, que se había caído.
Y gracias a Dios que se mantuvieron las vigas y logramos salir de ahí. Posteriormente nos vinimos aquí a los Arapiles, como bien decía don Francisco, a una casa del Estado, como nos dio en aquella época el Estado español. Y ahí pues me vine aquí al Colegio Santa Catalina a cursar los estudios de EGB hasta los 13 años, que me fui, conseguí un empleo, éramos 9 hermanos, teníamos muchas necesidades evidentemente, y conseguí un empleo de freganchín en la calle Loni Castillo, esquina a la calle Murga, junto al Cine Royal. Y allí, por desgracia, o por suerte, inicialmente fue una desgracia, pues tuve también una mala experiencia de que estando un bar que había al lado, estallaron las bombonas y ese día, no hacía 2 segundos que yo había salido de la cocina y se vino todo el tabique, toda la parte de la pared se vino sobre el fregadero y la cocina. Consecuentemente, a partir de ese momento y por todos los medios intenté buscar otra vía, buscar... Yo en aquel entonces estudiaba algo, ¿no? Pero intentaba buscar y salir de allí, de dejar ya de el bar e intentar buscar otra vía, otra solución. Y mi mayor ilusión era venirme a trabajar aquí a la cantera, buscar un trabajo. Yo en aquel entonces ya tenía 15 años y venía a buscar un trabajo de botones, de mensajero, cualquier cosa que saliese era buena. Lo cierto es que tuve la gran suerte una noche y después de muchas noches leyendo periódicos de ver que necesitaban un botones para una agencia de viaje en la calle Sagasta. Pues bueno, al día siguiente estaba yo ya ahí a las 7 menos cuarto de la mañana esperando a que abriese para ser el primero evidentemente y tener mayores opciones. Lo cierto es que ese día recuerdo también, son fecha importante que la recuerdo con mucho cariño, recuerdo que quien me hizo la entrevista fue el famoso jugador, exjugador de Real Madrid y de la Unión Deportiva Las Palmas, Ricardito, y hombre, nomás verle pues me impactó porque yo desde pequeño mi padre me llevaba al estadio, me llevaba a mí al estadio, él se iba arriba a las arenas, pero me entraba en el torno y me metía y yo era muy, muy amarillo, no lo sentía mucho. Y la verdad que me impactó y casi me preocupé más de su imagen que de la entrevista. Lo cierto es que le pregunté, digo, ¿usted es don Ricardo? Y él me contesta, no, yo soy Ricardito. Lo cierto es que esa simpatía, esa conexión que tuvimos inicialmente, pues me preguntaba que... Vamos, le comenté que llevaba ya más de 2 horas esperando allí, y que necesitaba el trabajo porque quería cambiar de sitio. Le comenté un poco que lo que había pasado y él me contestó que mal empezamos y me está diciendo usted que lleva aquí más de 2 horas cuando yo el anuncio lo puse ayer y que yo sepa los kioscos y los bazares los abren a partir de las 8 o las 9 de la mañana. Consecuentemente, muy mal empezamos y claro, yo un poco cuando decía muy mal empezamos me eché para atrás hasta que me dio esa explicación y le comenté que yo todas las noches trabajaba en el bar que estaba en la calle Murga frente del periódico Diario Las Palmas y a su vez tenía detrás al Eco de Canarias y prácticamente constantemente pues los chicos que trabajaban, los señores que trabajaban pues traía el periódico por la noche y era el primero siempre en leerlo, o sea que prácticamente lo leía o buscaba el trabajo caliente aún el periódico, ¿no? Pues lo cierto es que cuando le comenté eso, pues me preguntó que qué pretendía ganar. Yo le dije que yo en aquel entonces, pues ganaba 6.500 pesetas, un gran sueldo. También es verdad que me pegaba a las 10 de la mañana hasta las 12 o la 1 de la noche, 3-14 horas prácticamente. Y también le comenté que ganaba, aparte de 6.500 pesetas, 2 cartones de huevo y un saco papas. Y eso es. Le impactó y me volvió a repetir. Y bueno, dice, bueno, usted sabrá que aquí como mucho va a ganar máximo pues 2.500 pesetas. Y bueno, cuando me dice eso, yo digo nada más. Dice, nada más. Y sin papa y sin huevos.
Digo, bueno, mi intención es quedarme, yo me quedo, yo quiero trabajar y demás, pero deme 15 días para poder darle a mi jefe y sobre todo explicarle a mi madre. Y él me contesta que tengo tres horas para firmarlo y como mucho me daba hasta el lunes para incorporarme. Evidentemente le dije que sí y que estaría dispuesto a trabajar el lunes y que el lunes me tendría ya a las 8 de la mañana. Empezamos a las 9, digo, bueno, vale. Lo cierto es que el trabajo no hubo ningún problema, ya mi jefe sabía que yo me quería ir, pero el problema era, como explicarle a mi madre, que de darle 6.500 pesetas todos los meses, pasaría a darle solamente 2.500 pesetas, ¿no? Una casa de 9 hermanos, yo soy el menor de los hermanos, luego tengo cinco señoras, olla. Y bueno, lo cierto es que tardé 3 días en armarme de valor y explicarle a mi madre que le iba a faltar 4.000 pesetas a fin de mes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Un día, el sábado concretamente, me llené de valor y rápidamente se lo manifesté muy rápido para que no me cogiera lo del dinero, pero ella lo cogió todo, evidentemente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Decía que cuando se lo dije, pues con una cara de satisfacción enorme, me comentaba que llevaba mucho tiempo pidiéndole a Dios que me hubiese llegado temprano, que me hubiese llegar pronto a casa, ¿no? Que me oía por las noches pasar el periódico en el baño. Imagínense ustedes, vivíamos en vivienda que tenían litera y allí la única oportunidad de leer algo o hacer algo era en el baño, cuando nos tocaba. Y lo cierto es que ella rezaba todas las noches porque yo encontrase un trabajo. Ella sabía que estaba buscándolo y rezaba todas las noches por encontrarlo y que le daba gracias a Dios. Y bueno, la verdad es que me derrumbé. Yo esperaba otra cosa y me derrumbé. Y entonces me comenta, además, con mucho sarcasmo y vista que yo estaba muy... Quizá estaba menos nervioso que ahora, pero estaba un poco nervioso. Me abraza y me dice, eso sí, a partir de ahora, las clases de Radio ECA las grabarás tú todas las noches, porque mira que yo cojo un manojo de noche todas las noches esperando que tú me llames para recordármelo. Y yo le dije que sí, que no se preocupara, que las clases de Radio ECA yo sería quien la grabaría. Dicho esto, me vengo para la agencia. Estaba súper ilusionado, motivado, increíblemente, no sé cómo describirlo, pero cierto es que deseando que llegase el lunes para comenzar a trabajar, y efectivamente el lunes estaba allí trabajando. Y pues nada, primero tiene lo normal que hacemos los botones, bancos y situaciones de este tipo, y posteriormente a los 15 o 20 días, y de ahí viene un poco lo que quiero recordar a todos y en particular hacer un poco de énfasis en la exposición de mi pregón, un poco quizás atípico, pero es el que tengo y el que me sé. Y recuerdo que es posible todavía hoy, de alguna forma, ir por las calles, Juan Rejón, Alvareda, Luis Morote, Alfredo Lejones, Juan Arteme, íbamos varios chicos más aparte, varios adultos más, eran administrativos ya los chicos que iban, gritando a los turistas, aquí era una época de mucho turismo, gritando y cargando la guagua para Maspalomas. Sacábamos 10, 12, 15 guaguas en nuestra agencia, iban miles de personas para Maspalomas, los días que aquí estaba nublado, y casi todos los días rezábamos para que amaneciera nublado a nuestra Virgen de la Luz, ¿no? Y eso fue un poco el comienzo de mi actividad en la agencia de viaje. Como bien dice, en el año 82 cojo un hotel Residencia Verón, ya estábamos ya en plena crisis. Fue una época muy difícil, pero había que empujar, había que salir para adelante y había que buscar. Y me la alquilan, fue un señor Benjamín Recoso, que me la alquiló, prácticamente me la dejó gratis, con un tema de un agradecimiento que tuvo conmigo. Y lo cierto es que en esa época me la alquiló por 75.000 pesetas.
25.000 pesetas, un hotel, ¿eh? Estábamos en plena crisis y ahí estaba yo. Bueno, pues esto junto con mi familia, mi esposa, pues fuimos trabajando, empleamos un método que nos funcionó, gracias a Dios, y gracias a los taxistas también, dicho sea de paso. Y pues nada, las cosas más o menos marchaban. Y mi ilusión máxima era venir a vivir aquí a la zona de la isleta, buscar algo y vivir aquí, en el puerto, ¿no? Ya el puerto yo ya pues me estaba enamorando, me estaba de alguna forma sintiéndome parte mía. Y efectivamente pude venirme a la calle Sagasta concretamente, y ahí pues comencé a vivir. Como bien ha dicho Francisco, llegó el tema de los restaurantes, coche de alquiler también tuve en aquella época, todos estos pincelados, todos estos apuntes, se los habrán dado a él, evidentemente. Pero bueno, llega una época en la cual me meto en diferentes negocios y apuesto en época difícil, como la que estamos viviendo, apuesto por Puerto Cantera, apuesto porque podemos salir con esfuerzo, con sacrificio, con ganas e ilusión, podemos salir adelante. Recuerdo también, y como anécdota y como agradecimiento a nuestra Virgen, a nuestra Virgen de la Luz, a Nuestra Señora de la Luz. Recuerdo que en el año 95-96 aproximadamente, yo ya eso tenía dos barcos langostineros y los tenía faenando en la costa, en el Golfo de Guinea. Y una noche bajaba de Galda con la familia y me llaman que el barco tenía una vía de agua y que acudiera a la oficina, que estaban por radio transmitiendo que iban a abandonar el barco. Lo cierto es que yo tenía aquí la oficina de los barcos, aquí en Juan Rejón 54, pegado mismo a Nuestra Señora, la Virgen de la Luz. Y ya cuando llegué a la tarde ya habían abandonado los barcos y no podía contactar con ellos. Lo cierto es que estuvimos casi 2 días y medio sin poder localizar la tripulación. Estaba una zona muy mala, que no solían pasar por allí barcos porque era una zona donde la tiraban muchos contenedores y era una zona peligrosa. Y bueno, yo todos los días y cada 3-4 horas me metía en la Iglesia de la Luz y allí le iba a pedir y a rogar que aparecieran. Y eso fue una vez y otra vez y otra vez. También acudía, y debo decir, la Santa Rita, y le hice muchas promesas, tanto a una como a otra. Lo cierto es que al segundo día, ya por la tarde, saliendo de la iglesia, viene el inspector de los barcos y me comenta que lo han localizado, que la costera de Estados Unidos localizó la señal del satélite que le había lanzado y que por tanto ya estaban localizados, aunque estaba en un sitio muy malo, pero que ya tenían el lugar y el sitio donde estaban los compañeros, ¿no? Los 18 tripulantes. Y no sé si es que la Virgen de la Luz, pues de alguna forma le dio esa corriente a la radiobaliza para que pudiese conectarse, porque el problema que había, por lo visto, entendemos, o creían en aquel entonces, era que no había podido prender, pero esa luz que le tuvo que dar, ese rayito, esa corriente, fue la que nos valió para que se salvaran los marineros, y hoy, gracias a Dios, pues estén aún con vida todos ellos y se hayan salvado. Esto es una anécdota que, evidentemente, no sé si la Virgen en ese momento se percató de que era muy pesado ir todas las noches del mundo o todos los días, a todas horas prácticamente. Lo cierto es que me dio esa luz que hizo que apareciera la tripulación. Pues bien, yo tengo mucho que agradecer a Puerto Cantera, evidentemente. Tengo muchísimo que agradecer yo a mi familia. Me he criado aquí prácticamente, llevo 42 años. Tengo mis negocios, nacieron mis hijas y mis nietos también, y por tanto estoy muy agradecido por Puerto Cantera. Y en base a ese agradecimiento, de alguna forma, pues me he metido en... o me metieron, me animaron, sobre todo mi amigo Antonio Padrón, en entrar en Puerto Cantera, en hacer una asociación de empresarios y de alguna forma continuarla o crearla. Y es Asociación Puerto Cantera, hoy Federación de Empresarios, que aglutina Puerto de la Luz, o sea, Puerto Cantera, Santa Catarina y Juan Artemio. Y en ello lo hemos embarcado con la idea de que es posible, de que es posible salir adelante, de que es posible que Puerto Cantera recupere lo que fue entonces, recupere el turismo o parte de ese turismo y recupere, por supuesto, calidad de vida.
dejar de ser la gran olvidada, como yo les recuerdo constantemente a nuestras autoridades, dejar de ser la gran olvidada. Puerto Cantera nos puede aportar muchas cosas. Aplaudo enormemente la decisión que ha tomado la Corporación Municipal de buscar un lugar digno, eso sí, digno para celebrar los eventos y quitarlo del Parque Santa Catarina. No podemos estar recibiendo 400.000 turistas constantemente enseñándoles la parte trasera, o lo que es igual, los contenedores que hay allí, los urinarios, los verjas, una serie de imagen tercermundista a un potencial como el crucerista medio que está dispuesto a venir de una ciudad como la nuestra, una ciudad bonita, una ciudad alegre, una ciudad que a poquito que la cuidemos, y en ello creo que está esta nueva corporación, que la cuiden, decía, pues se puede potenciar al máximo, recuperarse con Confital ahí, con caminos reales, recuperarse con Confital con senderismo, y lograr que la ciudad de Las Palmas y Puerto Cantera concreto tenga pues mucho más turistas, intentar llegar no solamente a conseguir el turismo de un día, llegar a conseguir que el turismo de estancia, tenemos más de 42 millones de jubilados y prejubilados que de alguna forma han estado aquí, siendo europeos, que vivieron desde los años 60 hasta los 80, que algunos de ellos pues tienen incluso familias que nos recuerdan y visitan la zona, que añoran volver, pero para ello tenemos que tener y estar en la línea de tener una ciudad que sea una ciudad agradable, que esté una ciudad cuidada, una ciudad en la cual merezca la pena volver y disfrutar de ella. Y eso lo tenemos, a poquito que, y así me consta que está siendo así, a poquito que todos aportemos algo, a poquito que todos se apoye o apoyemos la iniciativa que está en marcha, la iniciativa del Plan Director Puerto Cantera, la iniciativa de recuperar todas y cada una de las calles, empezando aquí ahora la segunda fase de Manuel Becerra, pasando Isleta, Colorada, Confitar, como decía, Santa Catarina y Juan Arteme, podemos tener y volver a ser, por parte de lo que éramos antes, pionera en el turismo en las Islas Canarias, porque eso fue Las Palmas de Gran Canaria, pionera. Gracias. Quisiera de alguna forma, y lo digo de verdad, como lo siento, felicitar a todos los partidos políticos, pero en particular a aquellos que de alguna forma se mojan más en poner profesionales, gente al frente, en poner realmente gente cualificada, gente que realmente venga a aportar, que se rodeen de esos profesionales que son, a buen seguro, los que nos van a ayudar a salir de esta situación, que nos va a ayudar a que realmente la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y su Puerto Cantera tenga ese futuro. Y para ello le pido a Nuestra Señora, la Virgen de la Luz, que nos ilumine a los políticos, a los empresarios, a los profesionales, a todos ustedes. En definitiva, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad e intentar sacar esto adelante. Puerto Cantera es posible como destino turístico. Puerto Cantera es posible porque tenemos más de 8.000 camas. Tenemos un palacio de congreso que debemos de aprovecharlo. Dejar ya de una vez de ser los grandes olvidados también, y que todos los congresos se vayan para la zona sur. Poner gente competente al frente de las instituciones. Rodearse de gente competente que, aunque cuesta, que aunque cuesta dinero, pero ese dinero siempre a corto plazo se ve repercutido y favorecido, y lógicamente al final
se ganará mucho más. A eso le pido, por eso le pido a nuestra Virgen de la Luz que los ilumine a todos ellos, a todos nosotros, y entre todos podamos hacer una isleta, un Santa Catarina, un Buen Arteme, un puerto de la luz mucho más competente, crear más puestos de trabajo, dinamizar más la zona y sobre todo tener todos mayor calidad de vida. Pues bien, dicho esto, ya con el permiso del alcalde me despido invitándole a todos los vecinos, foráneos, a todas las personas a disfrutar de esta fiesta, de esta fiesta de la Naval. Sí quisiera hacer, y ya no se me iba, y no quiero que se me vaya, me van a disculpar, una mención muy especial para los directivos de Puerto Cantera, para los anteriores que han estado aquí. Yo soy continuador de su gestión, pero en particular los que están ahora, que son los que realmente han hecho posible que esta fiesta, dentro del gran esfuerzo, y aquí también quiero mencionar a doña Gloria Marrero, nuestra concejala de distrito, el esfuerzo enorme que está haciendo por mejorar la zona, por apoyarnos a todos. Hay que reconocer y valorar su trabajo, y no ha hecho más que empezar, con lo cual nos motiva a todos los empresarios y vecinos y nos ilusiona bastante. Decía que invitar a todos los vecinos, invitar a todos los foráneos, a toda aquella gente que se quiera acercar a Puerto Cantera, que este año, no por haberse recortado la fiesta, la vamos a vivir de diferente forma. Vamos a vivirla con mucho más fuerza, con más ilusión, con más eventos, y por tanto decirle viva la fiesta de la Naval, viva Nuestra Señora de la Luz, mucha suerte para todos, y que el próximo año nos veamos todos otra vez de nuevo aquí. Muchas gracias. Querido Nicolás, en esto de escuchar pregones ya uno tiene alguna experiencia, y sinceramente no recuerdo ningún pregón leído, más que leído, recordado, hablado, comentado desde el corazón, como tú creo que hoy lo has hecho. Creo que nos has enseñado a través del recorrido de tu trayectoria vital, profesional, lo que es precisamente el esfuerzo. Mientras te escuchaba, me preguntaba realmente qué semilla se deposita en los hombres que prácticamente de la nada son capaces de construir un proyecto empresarial donde se genera riqueza, donde se genera inversión, donde se genera a base de riesgo, a base de sacrificio, a base de esfuerzo. Y yo creo sinceramente que esa estela, que ese ejemplo que tú de alguna manera hoy nos has transmitido, en estos momentos es muy necesario y muy importante en nuestra sociedad. Pero no solamente has hecho esa referencia y te has apoyado en esa trayectoria personal, familiar, profesional, en la que has demostrado tu compromiso, tu sentimiento hacia esta zona de ciudad, hacia este trozo de ciudad, sino que además nos has marcado claramente la pauta, el camino que debemos seguir los que ahora tenemos la responsabilidad, pero sin duda también los que en un futuro pues la asuman en una zona de la ciudad tan importante, tan emblemática, tan necesaria para todos como es precisamente esta zona Puerto Cantera. Yo por eso, en nombre de todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, pero particularmente en nombre de todos los vecinos de este trozo de ciudad, quienes fueron, ellos han sido precisamente los que te designaron pregonero aquí, el ayuntamiento, quiero que lo sepas, ni el alcalde ni la concejal ha participado. Por supuesto que cuando conocimos la propuesta nos pareció absolutamente idónea,
porque eres un hombre de compromiso real hacia esta zona de la ciudad. Por eso digo, en nombre de todos ellos, me gustaría imponerte la antorcha de oro como pregonero mayor de esta fiesta de la Naval. Como han visto, le hace entrega de una placa conmemorativa de este acto y la concejala del distrito el cuadro de la Virgen de la Luz. Estimadas autoridades y queridos ciudadanos, la isleta, el puerto, nuestra Virgen de la Luz. Palabras mayores para todos los que conocemos la historia y la gente de Las Palmas de Gran Canaria, para quien les habla por descontado. Y por tanto, mi primera manifestación debe ser sentirme honrado por poder abrir una de las fiestas populares más antiguas y con más tradición de nuestra ciudad. Aludimos hoy a una celebración con profundo significado y valor simbólico. Una gran ocasión para subrayar la importancia de este emplazamiento desde el que nos hemos convertido en capital atlántica. En una gran urbe que hubiera sido imposible imaginar sin el impulso que siempre se ha transmitido desde la isleta y sus vecinos. Es un placer, por tanto, dar paso al homenaje a la Virgen de la Luz, patrona general del puerto y alcaldesa mayor de Las Palmas de Gran Canaria, siempre faro espiritual en este extremo en nuestra historia como ciudad. Fue aquí y no en otro lugar donde resistimos el asalto de Francis Drake y John Hopkins, los corsarios ingleses que no pudieron con el bastión del Castillo de la Luz. La Naval nos recuerda cada año aquel lejano episodio de 1595. La determinación de la que se hizo gala en este mismo lugar para mantenerlo a salvo y que, debo decirlo, ha sido una constante en las gentes que han hecho crecer con el paso del tiempo a Las Palmas de Gran Canaria. Un carácter que ha marcado el nacimiento y el desarrollo del puerto de la Luz y, por tanto, del avance de nuestra sociedad. Fue aquí, en esta plaza portuaria, desde la que la capital fue haciéndose a sí misma. Aquí, donde encontró su natural expansión desde el casco histórico de Vegueta y Triana y comenzó a adquirir una personalidad propia como fuerza económica que reclamaban ciudadanos entusiastas con ilusión por construir un futuro próspero. Ciudadanos como Nicolás y su familia, y asentarse junto al tráfico marítimo y comercial al que dar impulso popular. Y sin duda este es uno de los principales valores, como digo, de quien esta noche ha realizado el pregón de las fiestas, Nicolás Ortega, presidente de la Asociación de Empresarios Puerto Cantera, hombre emprendedor que ha apostado por la actividad económica del distrito y que hace suya la consigna del barrio y sus gentes. Unos vecinos que han sabido transmitir a lo largo de todo nuestro recorrido urbano un orgullo especial y único. Las muchas familias que hicieron del puerto su hogar, pescadores, cambulloneros, comerciantes y estibadores, han ido combinando sus fuerzas década tras década para construir una ciudad nueva y convertirnos en la capital que habitamos hoy. No hay acontecimiento extraordinario que marque nuestro camino que no arranque aquí,
en este lugar en el que durante tanto tiempo se vienen celebrando estas fiestas. En esta bahía hizo escala Colón aún antes de haberse construido el castillo. También hubo que hacer frente a más piratas, como en el despiadado ataque del holandés Van der Does en 1599. La Luz fue luego plaza decisiva para el Imperio Británico en su expansión comercial hacia el sur. Testigos y protagonistas privilegiados de la historia de Las Palmas de Gran Canaria, los isleteros saben mejor que nadie cómo afrontar los tiempos difíciles para convertir en progreso la incertidumbre y seguir adelante. Seguro que Nuestra Señora de la Luz alienta desde aquí ese espíritu indomable y auténtico de este barrio, maestro en enseñarnos a celebrar y recordarnos nuestra identidad. Hoy, en un momento de dificultades, de decisiones difíciles, la isleta encarna unos valores ejemplares que son precisamente los que nos van a ayudar a mantenernos firmes y unidos en nuestro empeño de crecer, de avanzar hacia una recuperación económica cercana en nuestras retinas. Precisamente en estos tiempos difíciles ha sido ese espíritu incontestable y la implicación de los comercios y firmas comerciales las que han permitido que estas fiestas se desarrollen con el esmero y cariño que merecen, y recordándonos que la fuerza del Puerto de la Luz y de Las Palmas de Gran Canaria no solo se debe a su situación como enclave indispensable en el tráfico oceánico, sino también a sus gentes, a sus vecinos y sus muchas culturas, cosmopolita y abierta, capaz de sobreponerse a los inconvenientes y continuar haciéndose grande en el proceso. Hoy, de hecho, hablamos de la isleta y la naval como una zona comercial que ha sabido generar movimiento desde era muy difícil, donde era muy difícil concebirlo, y que nos atrae todavía con más encanto. La nueva plaza, el castillo rehabilitado y el carácter más abierto de los accesos portuarios y el propio diseño urbano de esta parte de la ciudad han acompañado el desarrollo de la isleta. Pero hablar de la isleta y la naval obliga también a hacerlo en términos de júbilo y fervor religioso. Estas calles en las que bulle la actividad económica son las mismas que acogen las fiestas de Nuestra Señora del Carmen y sus tradicionales procesiones de la Aurora. Fiestas de importante arraigo que atraen a miles de devotos y turistas curiosos. La devoción y la fiesta van de mano del espíritu optimista de estos vecinos que han sido y son responsables de mantener, entre otras fiestas, la fuerza del carnaval. Su energía y disposición nos inspira e impulsa a animarles a participar activamente de esta fiesta que recorrerán las calles del distrito hasta el próximo domingo 16 de octubre. El próximo viernes tenemos otra cita con motivo de estas maravillosas fiestas, el tradicional chapuzón. Espero que todos ustedes nos acompañen en este baño de ilusión y de energías renovadas, que espero que sean las que marquen el paso precisamente del nuevo gobierno municipal en la historia de la ciudad. Estoy convencido de que así será. Mientras tanto, disfrutemos de estas magníficas fiestas con el júbilo y alborozo que nos caracteriza a todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches y felices fiestas de la Naval. A continuación, actuará la banda municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.